Hoy vamos a entrenar con un equipo de fútbol semiprofesional, Garífuna, aquí en la comunidad de Corozal, Honduras. Aquí está el entrenador del equipo, Diego. ¿Usted es muy exigente o más o menos? Sí, vamos a ver, porque acá para tener un mayor rendimiento en el campo, tenés que prepararte bien físicamente, a ver si no te cansás también. ¿Listos? Sí, claro. ¿Cuántos días de la semana entrena usted, Diego? Entrenamos 4 días. ¿Cuatro días? 4 días. De 3 de la tarde a 5 de la tarde. 3 a 5. Arriba. Acá. Cuéntanos del equipo Fátima, aquí de la comunidad. ¿En qué liga juega? Bueno, la liga. ¿En la liga mayor? En la liga mayor. ¿Tercera división? Tercera división, sí. O sea, semiprofesional. Semiprofesional, sí. A ver si nos podemos parar un rato para estirar los músculos, que estoy muy, muy duro. Exacto. A mí me gusta la disciplina como usted. Y eso es importante, eso es lo que me trae éxito a la vida. Diego, ahorita voy a hablar a ustedes en el idioma garífuna, el idioma de la cultura aquí en Corozal. Apagón en Buagunda. A mí es la Caparagua, Guama, Mua, Luapunogu, bueno, Paragua, Luouchaja, Utiro, o sea, Mua, Luapunogu, Weigi, Weigi Paquín me tapó más tarde, Leira. Entonces, como le decía, de que le agradezco a Dios porque Él nos da la oportunidad de disfrutar de este mar, que podemos hacer la actividad de la pesca, la tierra, que obviamente Dios nos la ha dado para poder sembrar. Para que nos relajemos. A los futbolistas no les gusta. Es la pretemporada y es la donde tenemos mayor rendimiento, como te decía, como para poder saltar y tener mayor competitividad. Unos piques largos. Sí, piques, dice. Tan siquiera unos 50 metros. Cuéntame. Vamos, chicos. Vamos. Inhalás y soltás. Estos manes más tarde que estamos jugando no te van a agarrar. Porque sí. Yo te decía que te parecías un poco a Messi. Ese que no sos. ¿Te sale la estatura? Messi. Ahora tiene Diego. Bien, eso vamos a ver. Como no tenemos cono ahorita, vamos a utilizar esto. Ok, ok. Referencia. Todo eso es el secreto del pueblo garífuna, que tan buena forma está la mayoría de la gente. Por eso es que nos dicen cuando jugamos afuera, comer machuca, comer sí. Tapado. Muchas personas creen que los atletas que están en buena forma, nacen así. Ya uno ya viene con ese gen de poder ser un gran futbolista, pero si no sos disciplinado, no vas a llegar a nada. ¿Vamos a hacer algún calentamiento de esa forma? Dos, tres. Una a la derecha. Dos, tres. ¿Cómo se cuenta de 1 a 5 en garífuna, Diego? Se cuenta Abba, Biama, Urua, Gadri, Sengu. Abba. Abba. Biama. Biama. Urua. Urua. Gadri. Gadri. Sengu. Sengu. Bien, yeah, excelente. Urua. Urua. Gadri. Sengu. Sengu. Sisi. Sisi. Ok, contamos hasta 6, pero es importante que te exijas más. Sisi. Sisi. Sedu. Sedu. Sí, 7. Estamos entrenando muy duro hoy, temprano en la mañana. A las 8 en la mañana, aprendiendo un poco del idioma garífuna también. Vamos a ir acá, el zigzag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa, llama, curva, cuatro, tres, De la comunidad garífuna han salido grandes jugadores de la selección Honduras. ¿Quiénes han jugado en la selección hondureña que sea de la comunidad garífuna? Tenemos a Maino Figueroa, que es de la comunidad vecina de Nueva Armenia. Romel Kioto, que es de Río Esteban. Alberelli de San Juan. Ryan Roches, de la familia de él, son de allá del lado de Iriona. Daniel Zapata, que es de acá de Corozal. Tyson Núñez. Tyson Núñez, que es de Sambo Creek. Marvin Chávez, el hijo del viento, sí, que es de Sambo. Sí. Infinidad de jugadores garífuna que está representando a Honduras nacionalmente y en otros países. Vamos a hacer 10 pechadas en estos momentos para que también podamos fortalecer los brazos. Los brazos. Sí. En lugar de ir a gym, yo aquí lo entrenas gratis. Sí. Con ese paisaje. Total. Aire total, puro. Total. Abba. Abba. Piama. Piama. Urua. Urua. Caduri. Caduro. Sengi. Vengo. Sí, sí. Sí, sí. Bien, excelente. Dale. Abba. Abba. Piama. Piama. Urua. Urua. Caduri. Bien, excelente. Excelente. Aba. Llama. Llama. Aba. Llama. Llama. Urua. Urua. Ok, vamos. Vamos. Mayor fuerza. Mayor fuerza en los brazos. Excelente. Ahí. Estoy quemado, mi gente. Quiero ya sopa. Quiero pescado. Quiero camarón. Como nada lo hace Diego. Bueno, ahorita que Diego se fue para buscar un balón, vamos a comer algo. Buen día.
Hay comida. Dele. ¿Cuánto vale? 12 lempiras. 12 lempiras, sí. Estamos con el pastelito de pollo. Mira el volumen, eso tiene bastante, bien lleno. Pastelito de pollo aquí de Corozal. Mmm. ¿Qué sabor tiene, señor? Bueno, ese sabor de salsa. La verdad, viendo. Viendo, observando de su familia. Algún esposo por ahí está bien alegre con usted, va. ¿Sí o no? Pero hay que comer rápido porque nuestro entrenador puede volver a cualquier momento y regañarnos por eso. Bueno, aquí estamos con el jugo de naranja de Ingrid. ¡Ay! Paraíso. Enfrente del mar con grandes amigos, comida y jugo de Ingrid. Bueno, buenas. Bueno. Sí, ¿qué estaban haciendo aquí? Bueno, él es mi tío. ¿Es su tío? Sí, oiga. Eduardo se llama. Y él hace trabajos artesanales. ¿Artesanal? Raya coco, una persona emprendedora. Wow. Así como usted y como sí. Él. El coco viene rústico, pero ya con esto... ¿Esto es coco? Sí, es coco. Parece un plato. Esto lo ponemos aquí. Ajá. Wow. No va quedando parejo. Se va raspando. Después se echa en agua y con lija. Queda brillante. ¿Cuánto tiempo le tarda preparar uno de esos? Depende, tal vez en un día podemos hacer hasta 5, pero solo a esto dedicándonos. Sí. ¿Por cuánto vende un producto terminado? 180 lempiras. ¿Y quién le enseñó a usted a hacer esto? Inspiración mía, ese señor. Puro creatividad. El coco sirve para comida, bebida, aceite y arte. ¿Qué tenés ahí? Sí. ¿Aquí? Sí. Ve. Nada, no, eso, es que estaba ahí viendo el paisaje y no estaba comiendo nada, te juro. Que lo dudo mucho. Disculpe. Sí. Disculpe, que estaba comiendo dos pastelitos. Dale, dale. Sí. No hay problema. Disculpe. No hay problema. ¿Cuántas pechadas? Sí. ¿Cuántas pechadas? Son 10 allá. 10 pechadas de castigo. Bueno, vamos a. Sengu. Sengu. Sí, sí. Sí, sí. Sedu. Ifu. Nebu. Efu. Bici. Bici. Excelente. Ahorita lo que vamos a hacer es el dominio del balón. ¿Dominio? Sí, con las dos piernas. Se lo siento. Bien, tranquilo, no pasa nada. Que me toque. Bien, excelente. 3, 4. Lo importante es que no caiga el balón. Bien. Bien, excelente. 3, 4. Bien. Quien caiga el balón está para afuera. Vamos a ver quién queda hasta el último. Vaya, se fue para afuera, mi amigo. Eso. Ahora solo quedamos Diego y yo. Los finales. Hacer juegos, dos toques, vamos a hacer pintas también, como que así le voy a dar un pase y si él mueve, perdió, ¿sí? Claro. Tiene que estar así, calladito, sí, calladito, va. Dos toques. ¡Oh, movió! ¡Oye, sí. ¿Oye? No, no vi. No vi yo. Se movió. Excelente. Yo me moví. Me movió Diego. Vaya, bueno, finales. Bien. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Vaya! ¡A la grande! Bueno, mi gente, estamos agotados ya que llevamos una hora de entrenamiento aquí, ¿sí? Sí, casi una hora. ¿Cómo le fue su alumno hoy? ¿Entrené bien? No, excelente, excelente. Muy activo, pero cuando yo me desaparecí, por eso el castigo, ¿no? Pero eso castigo, no importa. Sí, señor. Eso no importa si se corrige. ¿Es verdad que ahora hay premio? Sí, hay premio. Vamos a ir a ver si podemos conseguir unas baleaditas. ¿Tiene nombre? Mío, vamos a comer rico. Bien, así que vamos a acá donde la tía Carmen para disfrutar un poco de la baleada, deliciosa baleada. Bien, excelente. Sí. Cuéntanos, aquí es el barrio Coquito. Sí, este es el barrio Coquito, el barrio más popular de la comunidad. Sí. Y que también tenemos los restaurantes. Ahí están los restaurantes. Aquí en la noche es verdad que se pone ambiente. La zona viva, viernes, sábado y domingo.
le gusta la fiesta. Sí, la celebración de la vida. Y aquí van a llegar alegría. Diego, cuéntame, las personas aquí de Corozal, ¿en qué trabajan? ¿Qué se dedican mayormente? Más que todo a la pesca. ¿A la pesca? A la pesca, otros son albañiles, la construcción. Sí. Van a la ceiba a vender sus productos también. Diego, yo miro muchos barcos, grandes, pequeños, aquí en la comunidad. Por ejemplo, ¿para qué sirve eso? Sí, este es más que todo una lancha turística. Turística. Donde la gente que viene se alquila, puede ir a esos tours, acá en los calles cochinos o aquí mismo en Zambia. Aquí estamos con Don Carlos, el tío Diego, y un líder comunitario aquí en el patronato. Corozal es una de las comunidades más recientes de los garífunas en Honduras. Fundado en 1864 por Don Manuel Cayetano. Don Manuel Cayetano es un garífuna que venía del departamento de Poblum. Y toda la gente, los viejos pobladores de la comunidad, eran provenientes precisamente de San Antonio. Como veo Corozal ahora, aquí ya no hay casas de bajereque, no hay casas de manaca, producto de las remesas familiares enviadas desde los Estados Unidos a acá. Cuéntanos, ¿cómo le hace sentir usted cuando mira que Diego está luchando para que los jóvenes tengan actividades que hacer? Bueno, sí, esa es nuestra esperanza, ¿verdad? El deporte es un elemento muy positivo para los jóvenes. En vez de meter su vida en drogas, en alcoholismo, es importante pues enseñarle un buen modal. ¿Cuál es su visión 10 años de hoy? ¿Cómo quisiera que sea Corozal? Ver jóvenes educados, formados, capaces de llevar una vida digna. No quisiera ver garífunas en hechos lamentables, cuestiones de crimen, sino que quiero ver un pueblo adelantado y que nosotros seamos mejores para el día de mañana. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, muchas gracias, sí. ¿Cómo se llama esto? Chilinchate. Chilinchate. ¡Ay, cuidado con la ventana! ¿Qué es eso? Esa casa es de un señor. ¿Un señor? ¡Ay, disculpe, señor! ¿Están haciendo algún proyecto aquí? Mira el gran esfuerzo de la comunidad, todos unidos. Cuéntanos, ¿qué están haciendo aquí, Diego? No, ahí están instalando nuevo poste de luz. Y todos ellos son padres de la comunidad que están ayudando. Te dice, la madina, tengo hambre. Macupadina, tengo sed. Tengo sed. Sí. Magadiete, vos. Es las chicas hermosas, ¿sí? G71 es. G71 es, me gustas tú. Thank you, serme nomada. Thank you, serme. Gracias. Thank you, gracias. Thank you, serme, gracias. Es nomada. ¿Qué es nomada? Amigo. Oh, ya. Ya, amigo, qué rápido. ¿Cómo están las baleadas aquí? ¿Bien? Bien. ¿Cómo están las baleadas? ¿Bien? Qué rápido, ¿cómo ustedes? Mira la baleada aquí de Corozal. ¡Wow! ¡Qué montón de huevos le dan! 14 lempiras, qué oferta. Vamos a probar la primera baleada aquí de Corozal. ¡Qué rápido! ¡Usted ya! ¿Dónde está su baleada? ¿Dónde dejaste? ¿Dónde está su baleada? ¡Qué bueno! Bien suave la masa, mira, bien suave la tortilla. Y si usted quiere, puede compartir con alguien. Si quiere, me puede dar un poquito. ¡Un poquito me dice! ¿Dónde estamos aquí? ¿Qué cancha es esto? Bien, estamos en la cancha, la famosa cancha de Lin. ¿De Lin? O sea, sí, la famosa cancha del pueblo. Hay otros equipos en la liga de semiprofesional que tienen canchas bonitas, grandes, varias canchas. Ustedes entrenan así en una cancha pequeña y se ve que hay hasta agua. Una cancha casi mente ya no, donde ya no hay grama, sí. Pero acá es donde se forman los jugadores. Y los tacos de marca, las canchas de grama, los estadios grandes no hace el jugador. Lo que hace el jugador es la disciplina y entrenamiento. Totalmente. ¿De aquí ustedes son disciplinados? ¡Sí! ¿Es verdad, Diego? ¡Sí! ¡Algunos! Entonces, entre una hora van a llegar los jugadores de del equipo semiprofesional Fátima. Ahorita vamos a entrenar con el equipo juvenil de ustedes, ¿sí? Sí, el equipo infantil, digamos. Infantil. ¿Quiénes de aquí son buenos para jugar? ¿Quién es bueno? Todos. Estamos en problema. Estamos en problema porque todos son buenos, dicen. ¿Usted cuántos años tiene? 11. ¿11 años? Y ya está más grande que mí, casi. ¿Qué? ¿Y usted cuántos años tiene? 13. ¿13 años? Vamos a hacer esto. ¿Dónde corren? Venía unos perros bravos. Pasa. Venía unos perros bien bravos del monte. Con razón son rápidos ustedes. ¿No muerden o sí? Sí. Ve. No muerden, solo arrancan. ¿Qué? Solo arrancan carne, dicen. Bien, vamos a hacer esto. Solo vio un asco por mal.
ella. Juan, ¿qué? ¿Qué? Ahorita acabo de hacer algunos 10 ejercicios. Aquí Brian riéndose y yo casi muerto. Eso no fue nada para ti. Chicos, yo estoy bien cansado. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Cansados también? No. ¿Quieren correr más? Sí. ¿Qué condición física de esos niños aquí en Corozal? Es demasiado. Terminamos la sesión. Terminamos la sesión. ¿Cuánto tiempo dura el entrenamiento, Brian? Depende, todo depende. Sí, todo depende. Todavía falta mucho más, entonces. Sí, hay veces que hacen más o menos. Yo creo que esto solo es el calentamiento, nada más. Ya estoy quemado ya. Acabamos de aprender a jugar 5-3 Lea, un juego que juega uno contra uno para mejorar su toque. Eso es lo que juega bastante aquí en Corozal. Yo veo que el otro equipo tiene niños más grandotes que nosotros. Nosotros somos chiquitos, pero no tenemos miedo, mamá. Vamos a jugar con mucho coraje y vamos a ganar en nombre de Corozal. ¿Cómo se llama nuestro equipo? Corozal y Japón. Corozal y Japón. Corozal y Japón. Japón. Ay, Japón. Vaya, pues. Corozal Japón se llama nuestro equipo hoy. Aquí ve. 1, 2, 3. ¡Honduras! Es bien grandotes ellos. Nosotros menos él. Él es más grande, pero mira, somos muy chiquitos. Es el capitán. Señor capitán. ¿Cómo es la alineación? ¿Quién va a jugar defensa? ¿Quién va a jugar delantero? Vamos a jugar 4-3-3. 4-3-3. Pero no tenemos los 10 jugadores, señor. Ah, ¿verdad? Si el balón entra en la laguna, no importa, sigue jugando. Sí. Bueno, ya hemos calentado demasiado. Estoy sobrecalentado, pero vamos a jugar un colectivo con el equipo infantil y después siguen los jugadores mayores. Así que ya estoy cansado. A ver si aguanto los 2 partidos. Cansa, eso es pura arena, eso cansa mucho. Está sentado. Está descansado, está cansado, Diego. ¡Qué golpeo! 1-0. Peligro, vamos ganando, pero acaba de pasar una falta, va por un penal. Estamos con Jesse, un gran jugador, se ve, estamos viendo que es muy bueno. Si mete ese gol es un empate, señor, ¿sí? No voy a decir al portero, ¿qué lado vas a poner? ¡Golazo! A la mera esquina, se pegó en el poste, entró kick. ¡Qué control del muchacho! Ganamos, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque no había egoísmo, no había individualismo. Jugamos como un equipo, todos unidos, corozalenses y japoneses. ¡Todos jugamos juntos! ¡Sí! Vamos a buscar agua. Tengo sed. Pero eso no es agua. ¡Es
Fresco de banano. Diego, estoy ya desde a las 7 de la mañana estamos entrenando. Gracias a la sopa de pescado tengo todavía un poquito de energía. Ya las piernas están ya temblando. Ahora, ¿qué nos toca? Bueno, ahora nos toca jugar con el equipo juvenil ya. Ya te lo grandote. Fátima, sí. Fátima. ¿Crees que no me van a quebrar las piernas? No, es muy... ahí tenés que... mira las piernas. Sí, tenés que pararte mejor ahí. Sí. Tenés que pararte más fuerte. Sí. Pero creo que después de la sopa, eso le da mayor fortaleza a uno. Dale, pues. Deseame suerte, joven. Dale. Diego. Éxito. Lo van a necesitar. Éxito. Dale, dale. Suerte ahí. ¿Cuántos años tienes? 17. 17 años. Es niño todavía. Es un niño todavía. ¿Te va a jugar conmigo, va? Sí. Mira la estrategia, voy a jugar en este lado, porque el otro lado, mira la laguna. Este lado tengo la ventaja, porque aquí no hay agua, es la única manera. Oye, bueno, ya comenzó, no es tiempo. Estamos haciendo unas combinaciones con este muchacho ahí. Hay cuadro afuera. Si mete un gol, creo que tenemos que salir para afuera. Bien, bien. Hola, hola. No cansa. Estoy temblando la pierna. Está pegando gol. El problema de la estrategia es que todo el mundo tiene la misma estrategia, todo el mundo quiere jugar en ese lado. Casi, no volea. 0 a 0 todavía. Llevamos casi una hora jugando, 0 a 0 todavía. Esa está buena la potra. Yo creo que soy el único que está cansado, ellos siguen corriendo. Dice Diego que el tiempo extra está enojado. 0 goles hemos salido. Hicimos nuestro mejor, pero no fue suficiente. Respeto a esos jugadores aquí de Corozal, son buenísimos. ¿Quién tiene valor de fútbol? Véngase a jugar con esos grandes jugadores. Cualquiera de ellos puede estar jugando en la Liga Nacional. Les felicito a todos de Corozal. Bueno, mi gente, ya son las 5 en la tarde. Desde las 7 de la mañana, mi entrenador, el gran Diego, me ha estado entrenando. Ya las piernas ya me duele. Diego, muchas gracias. ¿Cómo le pareció? Yo miré que estaba enojado. Sí. ¿Cómo le pareció el partido? No, yo nada más decía que como nadie quería anotar el gol y el tiempo... Iba corriendo. El japonés que ha jugado aquí, ¿cómo le pareció, bueno, la jugada? En mi conocimiento eres el primero y creo que, como yo te decía, no mentí, te parecías como Messi ahí. Oiga. Tocando el balón y nadie te detenía. Así que gran entrenador, una gran persona aquí, un líder comunitario en Corozal, entrena a los niños, entrena a los jóvenes por un mejor Corozal. Gran persona, abajo le voy a dejar los contactos del Diego para que pueda apoyarlo en el fútbol, en el arte y la cultura aquí en Corozal. Gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.